Buenas tardes, mis amigos. We come to this Eucharistic celebration. In this Mass, we pray for the following intentions. Alta gracia y José Maldonado García for the repose also. Y Javier y María Teresa Chacón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que todos muchos, después de la palabra, obra. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz y la gloria de la resurrección, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Siéntese, por favor. Lectura del libro de Samuel. Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al profeta Natán: ¿te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro, mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió: anda y haz todo lo que te dicte el corazón, porque el Señor está contigo. Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo, Israel. Yo estaré en todo lo que emprendas. Acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo, Israel. Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces
para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será establecido, será estable eternamente. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Proclamaré sin cesar la misericordia de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, y daré a conocer que su fidelidad es eterna, porque el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David, mi servidor. Una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré su dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, a aquel que puede darles fuerzas para cumplir el evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe. Al Dios único, infinitamente sabio, démosle la gloria. Por Jesucristo, para siempre. Amén. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí lo que me has dicho. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está
El Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué quería decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a la y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor. Cúmplese en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Siéntese, por favor. My friends in Christ, just a minute reflection, then I will call Raphael, that will become one of our deacons very soon, to come and also to speak in as well in Spanish. So he's just a minute. He comes over and pick it up. I just want to say something. See how God, David was thinking about blessing God. What will I do for God? Because God has done a lot to me and my family. I was a shepherd in the wilderness. He brought me out and made me a shepherd of his people. How can I repay him? I will build a house for God. I will build a temple for God. When he was thinking of doing that, then Nathan came over and brought a good message to him. Since you are thinking of blessing God by building a temple, God is going to bless you more. And he started giving him the blessings of God in his life. So think about this.
He was thinking about blessing God by building a temple, and God turned around and begins to bless him. Every good deed we do in the house of God, to humanity, God will always bless us. That's why he told David, "You have to your throne, you shall reign forever and ever." That's the blessings of God. When you do something good to God, he must definitely reward you back. When you do something to someone, God will always definitely reward you back. So let us think about that. Raphael, you can now come over and speak to your people in the language they will understand better. Thank you. Hágase según tu voluntad. En los dos domingos pasados, Juan Bautista nos empezaba a preparar. Estamos en el cuarto domingo de Adviento. Él nos hablaba: arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan al camino del Señor. Él nos exhortaba a que enderezáramos nuestros caminos. Hoy nos estamos preparando todos para recibir a nuestro Redentor, que va a venir pronto. Tenemos o necesitamos tener un corazón limpio para poder recibirlo. Hoy en el Evangelio, el ángel se le aparece a María y le dice: vas a concebir un hijo. La pregunta que ella le hace es: ¿pero cómo puede ser si no he convivido con ningún hombre? Ella no pone excusas de nada. Cuando recibe la respuesta, dice: hágase en mí según lo que has dicho. María no pensó ningún instante en las consecuencias que iba a tener. O no buscó excusas y dijo: no puedo, deja pensarlo, estoy comprometida, o deja preguntarle a José. Simplemente ella humildemente decide decir sí. En ese tiempo, la mujer que salía embarazada antes del matrimonio era apedreada hasta que la mataban. María humildemente se entrega al Señor. A cada uno de nosotros nos hace el llamado. ¿Cómo le contestamos? ¿Qué excusas ponemos? Le decimos: espera tantito, no estoy preparado, me da vergüenza, ¿qué van a decir de mí? Estamos en tiempos tan difíciles que estamos confundidos. El Señor siempre está cerca de nosotros. A pesar de eso, miramos las tiendas repletas de gente haciendo compras sin guardar distancia en esta pandemia que estamos. No miramos o no tomamos las consecuencias que vamos a tener al enfermarnos y enfermar a nuestros familiares o a los que están alrededor. Hoy la palabra de Dios nos llama, por medio de María, a que seamos humildes. Mamita María pone el ejemplo. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí lo que tú has dicho. Pidámosle al Señor que nos devuelva esa confianza, esa fe, si la hemos perdido en estos tiempos tan difíciles. Nuestros jóvenes que están encerrados, estresados, sin saber qué hacer. Hoy es el día de pensar qué es lo que tengo que cambiar. A los jóvenes como los adultos los está hablando.
María y nos dice, sean humildes como yo. Escuchen al Señor. Tenemos que pensar en qué tengo que cambiar yo. Pidámosle hoy al Señor, en esta Eucaristía, que nos dé un corazón sencillo, humilde. Quizás hemos perdido a un ser querido. Tenemos enfermos en casa. Pero el Señor nos agarra de la mano. No lo soltemos. Pidámosle con confianza que Él nos escucha. Hacemos nuestro acto de fe. Creo en un solo Señor, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero y Dios verdadero, engendrado, no criado, de la naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, por la salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor de ahora de vida, que procede del Padre, del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe oración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, como Dios mostró su favor en la Virgen María, así premiará a todos sus fieles. Oremos con confianza por los necesitados. Nuestra respuesta de hoy es Padre Santísimo, escúchanos. Por el pueblo de Dios, para que su anhelo por Cristo se cumpla esta Navidad, roguemos al Señor. Por nuestros líderes civiles, locales y nacionales, para que Dios los bendiga y los guíe en su servicio, roguemos al Señor. Por los atrapados en el abismo de las adicciones, para que encuentren alivio, paz verdaderos, roguemos al Señor. Por todos los difuntos, especialmente los que se marcharon antes año, para que acojan de la visión benéfica y sean felices con Dios en el cielo, roguemos al Señor. Por todos los cristianos, en especial los fieles de esta asamblea, para que proclamemos la buena nueva de palabra, obra y obra, roguemos al Señor. Por el descanso eterno de Altagracia y José Maldonado García y Javier y María Teresa Chacón, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso, con alegría y esperanza, por la celebración de Navidad, depositamos ante ti estas peticiones con humildad y confianza. Concédenos lo que te pedimos por Cristo nuestro Señor. Siéntese, por favor.
cobren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que santifique, Señor, estos dones colocados en tu altar, el mismo Espíritu Santo que fecundó con su poder el seno de la bienaventurada Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Y es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. El mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozos su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, Santo, 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 Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acude la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. A nosotros, como te digo, así pues, Padre, al celebrar ahora el memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gerardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre Dios, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y confirma tu palabra. Concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Paz del Señor esté con ustedes.
el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos son los invitados a la cena del Señor. Señor. Thank you.
problemas. Habiendo recibido esta prenda de redención eterna, te rogamos, Dios Todopoderoso, que cuantos más se acerca el día de la festividad, que nos trae la salvación, con tanto mayor favor nos presuremos a celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. We thank all of us, Raquel, for our patience. Thank Rafael for your reflections this morning, and also for the organist Daniel. Thank you all for coming. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Puede ir en paz. La misa ha terminado. Buen día.